Hola amiguetes, aquí Ernil H en un nuevo capítulo de LEGO Lord of the Rings. Y con este ya van 15. Y bueno, aquí estamos con Theoden en el Sagrario. Aquí queda la vueltecita. Mira, aquí estaría para volver a entrar a la misión. Y está también el Rey de los Muertos para comprarlo. 500 monedas, nada. De todos modos, antes que ir a... porque esto creo que nos señala hacia Minas Tirith ya, porque ya fue la cabalgata de los Rohirrim y demás. Creo que vamos a coger a Frodo y Sam, donde los dejamos aquí en la guarida de ella, la araña, en la salida, y acercarnos a Minas Morgul. Así que bueno, esto no se puede romper. No, vamos para arriba. Fijaros que aquí aún está la torre de Minas Morgul. Por cierto, dicho, y acercarnos a Minas Morgul, quería decir a Ciri Dungol, quería decir a Ciri Dungol, que me equivoqué. Vale, que ya estaría ahí. Ah, ahí está, con el Orodruin de fondo, fijaros cómo se ve el volcán. Bueno, vamos para allá, venga. Enfrentándonos a Shelob. Bueno, al primer momento, cuando vi cómo acabó el capítulo anterior, bueno, anterior me refiero al de cuando hicimos el de el antro de Yalaran, no vamos a enfrentarnos a Shelob. Yo creo que va a ser en plan boss, pero bueno, como veis, sí que nos podemos enfrentar a ella. Vale, ya pilla la mecánica. No sé cómo va esto. Lo que no sé. Muy bien que hace ese orco aquí, No sé si te podría coger. Bueno, me acaba de desintegrar. No sé ni dónde estoy, que no me veo. Ya te va con la cría, ¿eh?
todas las armas. El hambre, ¿no? Me falta también, claro. Bueno, aquí estamos, Tilly Dungle, me conoce muy bien el que pintaba Sagrat en todo el enfrentamiento con ella, la araña, con Shelo, no lo sé la verdad, pero bueno, cuestión es que estaba ahí, así que estaría por algo, vete tú a saber. Bueno, ya estamos aquí con la ropita de desaliñados y bueno, mira. Con Sam. Vamos a ver. Vale, está claro, ¿no? Que pille la piedra y que la tire ahí arriba, ¿no? Antes a ver si tenía Sam sujetos y tal, antes de bajar y pegar estos otros.
con el puño. Supongo que Frodo tendrá la luz de Galadriel, porque si no... Mal, vamos. Bueno, aquí hay unas... están puertas y demás, pero vamos, tiene que tener Frodo sí o sí. Ah, bueno, tiene a Gijón y tiene también a Frasco de Galadriel. El tío va sobrado, ¿eh? Para dar el pego y poder pasar por la puerta, porque si no, no vamos a poder salir. Así que... ¿Qué la araña esa? Qué bueno, ¿no? Mira bien. Una de las cinco cosas que luego se tiene que dar. Yo mientras voy a estar en todo... Saco. Dejar otra arañita de aquí. Llevando 5. Bueno, vale, esto sería con Gollum y aquí subirse ahí. Ok. Como Gollum ahora mismo no está conmigo, pues nada. ¿Por qué no rompo esto? Bueno, no se puede romper, pues nada. Seguimos. Vale, pescados para Gollum y demás. Él con el gel ese. Amigo mío. Ya tenemos uno. Se ha puesto Frodo. Vale, estoy echándose, o sea, nada. Está loco, está loco diciendo, ah,
sin molestar a nadie, bebiendo y comiendo. Será posible que mala gente. Ahora es que sí. No está aquí nada. Perdona, Sam. Ya está el tema de la salida y tal, ya no sé. Ah, bueno, voy a venirme para este lado. Y aquí bueno, hay que hacer bastantes cositas. Esto. Vale, aquel he visto. Tiene casco. O sea, aquí vamos a ver este. Este sí tiene casco. Tendré que lanzarle algo. No lo sé, la verdad, pero bueno. Por aquí da un fuecito y queme las cosas. Ahí está, termino de montar la catapulta. Voy a subir porque salía ahí la Q, pero no sé muy bien qué es lo que quería. A ver. Ah, claro, hombre, me acuerda. No lo había visto. Vale, ya tendríamos ahí otro casco más. Perfecto. Bueno, otro casco, es el primero de los cascos, pero bueno. Lo va a coger Frodo, así Frodo ya está equipado a tope. Perfecto, aunque bueno, antes voy a pasar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada, vamos para allá, venga. Tit, tit, tit.
City. Bueno, aquí estoy pensando. No, no sé muy bien. No sé muy bien. No. Y la catapulta esta no se puede mover. Vamos a ver. Ay, lo siento, Frodo. Ah, por Dios. Es que aquel, cada vez que quiero pasar, levanta y no sé qué hay que hacer para que no. Es que no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea de qué hay que hacer. Me he quedado aquí pilladísimo. Madre mía. Voy a darme otra vueltecita por todos los sitios. Aquí no hay nada más. Madre mía. Ven. Bueno, y si mato a estos dos guardianes, ¿qué pasa? Ah, bueno, no, que estos simplemente están para que hable con ellos y me puedan dejar pasar, ¿no? Okay. La verdad es que estoy muy perdido. Muy perdido, no sé. No sé. Vamos a ver, no se me ocurre nada. Es que esto parece que se pueda romper, pero no. No, Frodo tampoco. Ah, bueno, claro, con Frodo. A lo mejor con Frodo, que sí que estoy disfrazado de orco totalmente, sí que puedo pasar. Y antes lo estaba haciendo con Sam, no lo sé, voy a probar a ver. No, que va, levante igual. Claro, no, sí, con Frodo también lo probé. Vamos a ver, ¿y esto dónde mira aquí? Madre mía. Qué mal. Bueno, mira, para no retrasar más esto, lo voy a dejar aquí. Voy a investigar y ahora cuando investigue y encuentre la solución, pues ya nos vemos, ¿no? O sea, que voy a cortar, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, un segundito. Hola, amiguetes. Aquí estamos y creo que se me ha ocurrido ya el modo. Bueno, de hecho, lo he comprobado y sí que es. Y claro, Frodo muy bonito, todo lo he probado, pero lo que no he probado es la capa élfica. Así que, capa élfica. Y claro, el coleguilla este ya no nos detecta. Y ya podremos pasar tranquilamente. Claro que sí. Ahí está. Pues bueno, eso era. Menuda tontería, ¿eh? He estado comiéndome la cabeza, pero cosa mala, ¿eh? Cosa mala. Hasta que he caído en la maldita capa. Ay, ya. Se monta encima para hacer un martillaco y poder asestarle un golpe aquí interesante, ¿no? Sí, señor.
fantástico Frodo ahí a lo Gimli. Vale, aquí hay algo y no sé lo que es. Ah, vale, la palanca simplemente para abrir. Y otro casquito. Este sí que será para Sam. Ahora sí, vamos con Frodo. Es un machacador a tope, ¿eh? Fijaos el oro de Ruin de fondo. Consigo darle, ¿eh? Como la de tres, ¿eh? Nada, que esa no. Ahora, pues nada, déjala. No sé si es un fallo o, bueno, podré conseguirla con Legolas y tal, tirándole una flecha, pero ahora mismo, lo que es poder, no puedo. Todo esto ya está. Lo que no sé, lo que queda... Ah, vale, quemamos el tema de la puerta esta. Vale, pues ya está ahí para subir. Perfecto. Pues nada. Vamos a romper todo esto, que en una de estas tres estará... Ah, vale, claro. Claro, vale, ya sé por qué está la cuerda. Hay que tirarse desde arriba. Roto. Vale, ¿y ahora? Frodo, ¿qué hacías ahí, hombre de Dios? Vaya, ahora se me baja este. ¡Qué desastre! Entonces, vale, vamos, ¿eh? No sé yo cómo... Pues nada, ir haciéndolo uno a uno. Porque, claro, mi idea era que se quedase ahí con Frodo ir empujando, pero bueno. Pues nada, habrá que hacerlo uno a uno, viejecitos. Y ya está, no hay más. Que esté aquí, me asegure que no lo veo. Sí, está aquí, perfecto. Ahora sí. Esto es lo que quería hacer desde un principio, pero bueno. Perfecto, conseguimos el aventurero intrépido, ¿no? Auténtico aventurero, ya no me acuerdo ni qué era. Y bueno. Esto lo que hay que hacerlo es conseguirlo con Sam. Como lo coja con Frodo, no sé soltarlo, la verdad. Así que bueno, lo cojo con Sam, lo pongo y se acabó. Y hasta aquí la puerta, ya lo tendríamos todo. Así que bueno. A decirle al guardia que no dejen pasar. Sagrat, que no sé qué pintó al principio,
entre comillas, ayudándome con Sam. No sé esto de Lego en qué piensan, pero bueno, ahí está. Aquí vamos a tener bastante ladrillitos de Mithril, con el rollo de aventurero auténtico, pasar la misión y también el haber conseguido el diseño, o sea que van a ser tres. Ahora lo veremos. Ahí está, arco de hielo de Mithril. Bueno, bueno, se pinta bastante, bastante bien para hacer, ¿eh? Auténtico. Diseños, perfecto. Muy bien. Pues nada, ahí está, un nuevo capítulo. La verdad es bastante, bastante chulo. A mí me ha gustado. Aunque he estado un montón para descubrir que tenía que poner la capa, ni me acordaba ya que tenía que poner. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo de Ernie HD. Hasta la próxima.